Ahí está entonces la invitación para el partido Colo-Colo con la U de Conce, la Unión con San Luis, la Universidad de Chile con Huachipato, y sabemos del cacique Cristian Ávila Soto, el almirante que ahora podría ser un almirante, pero del río Paraná, ¿o no? Claro, un almirante canalla, también podríamos decirlo, Julio Alberto Barroso, quien está siendo sondeado, o quizás está en el interés por parte de Rosario Central. Un Julio Alberto Barroso que recién termina contrato en diciembre del año 2018, no tiene cláusula de salida en el Estadio Monumental. Ningún jugador de Colo-Colo ahora tiene cláusula de salida porque no quieren repetir en blanco y negro lo que les ha pasado con Martín Rodríguez y Jambo Seyur, que llegan las lucas, pagan las cláusulas de salidas y se tienen que llevar obligatoriamente a los jugadores. Por eso que ahora no tienen cláusula de salida los jugadores. No ha llegado ninguna oferta formal por parte del equipo argentino Rosario Central por Julio Alberto Barroso acá al Estadio Monumental, a la dirigencia de blanco y negro, pero es uno de los nombres que está en la carpeta del técnico del equipo canalla. Así lo confesó en ADN el vicepresidente de Rosario Central, Ricardo Carloni. No, es uno de los nombres que tenemos, que en la cual la está evaluando el cuerpo técnico y la dirección técnica, pero como el nombre de él, tenemos dos nombres más como mínimo en la cual se está evaluando. Y eso dependerá del análisis de la dirección técnica junto al cuerpo técnico. Si ellos ven posible y viable, seguramente a partir de allí se toman contacto. Lo que hoy podemos asegurar que no hubo ningún contacto de Rosario Central a Colo-Colo. Simplemente es uno de los nombres que tenemos como posibilidades de que se está siguiendo, pero no hay más que eso. Ya, este es el vicepresidente de Central. Y si lo han ofrecido al jugador, al club argentino, ¿indica algo Juan Cristóbal Guarelo? ¿Pero quién lo ofrece? ¿El empresario? ¿El jugador pide que lo ofrezcan? ¿El empresario anda repartiendo naipes? Pues de repente en el fútbol aparecen muchos intermediarios, uh-huh, no empresarios, que dicen tal jugador, y van y lo ofrecen y llegan con una oferta y empiezan, claro, con el cuento y arman un show, a ver si se ganan, uh-huh, unas lucas. Este medio y todo Sudamérica está plagado de aventureros. Ahora uno supone que nadie anda ofreciendo jugadores sin que el futbolista sepa, ¿no? No sé, te pregunto, Lucas. No, en el fondo, a ver, ¿qué es lo que pienso yo? Si es que el vicepresidente no sabe que el jugador le interesa directamente como para llevarlo hoy, yeah, sino que está en una lista, pero pueden haber 20 en esa lista, a mí me parece que alguien está, no creo que Barroso, pero alguien de su entorno está hablando con la gente, uh-huh, de Central por un tema económico, uh-huh, porque si uno empieza a tirar bombas y fuegos artificiales, de repente se van a decir, oye, no, pero queremos que te quedes, y se mete un aumento de sueldo. Al final a mí no me parece real. Ya, pero al final no fue, no podemos analizar algo que no fue, pero pucha que ruido en Colo-Colo, ¿no? Porque Rivero también se quería ir, ofertas, ahora Barroso. No sé si indica algo eso, no sé si es señal de algo. Yo creo que Barroso es un jugador que ya superó los 30 años, que ha hecho una buena campaña. Él fue campeón del mundo con la sub-20 argentina en el año 2005, pero él a esta altura, 32 años, no ha hecho, 32 me parece que tiene un poquito, ajá, no ha hecho el contrato de su carrera. Yo creo que él internamente dice, he ganado mis lucas, tengo un buen pasar, pero no ha hecho ese contrato que en circunstancias normales, después de haber sido campeón con O'Higgins de Rancagua, de haber logrado lo que ha logrado con Colo-Colo, a esta altura lo normal hubiera sido que él estuviera en México. Claro. Ya, pero con la información que tenemos y con los antecedentes, nadie podría decir que como que no está el ambiente bueno en Colo-Colo y como que los jugadores están buscando salidas, se les dé o no se les dé finalmente. O sea, Rivero se quería ir. Y no sabemos bien por qué, no sabemos si es por plata o por este tema de... No, la información que teníamos de Rivero ahora, es que... Danilo está diciendo el tema de Barroso con respecto al último contrato. Yo no sé si Central, está el fútbol argentino, le va a dar un último super contrato como para asegurar el chancho. O sea, en Argentina te dan un buen contrato, pero lo cobráis por la FIFA, te va a demorar. Sí, y en el caso de Rivero, claramente ahí había una distancia con Guede. Claramente, él quería irse. Bueno, pero lo ratificó como titular el pasado martes porque en el partido ante Palestino, porque lo necesitaba, sí, claramente. Hay muchos temas en la agenda de Colo-Colo, siempre pasa algo en el Monumental, nos dice Cristian Ávila. Los tenores, Cristian, yo te aviso, te van a bombardear con preguntas para saber del equipo del fin de semana, para el partido ante la Universidad de Concepción, pero tú también nos querías compartir información sobre la reestructuración en las series menores, ¿no?
Claro, pero antes se quería acotarles algo, Tenores, con respecto a lo de Julio Alberto Barroso. El jugador no ha sido ofrecido a Central, tampoco ha llegado ninguna oferta formal a la mesa directiva de Blanco y Negro, sino que es el jugador está dentro de las prioridades del técnico y lo conversó con el presidente de la Comisión Fútbol, pero todavía ellos no han iniciado un contacto con Blanco y Negro. Eso es lo que en la información que nosotros manejamos. Yeah.